¿Qué pasa? Chicos, ya no los escucho. ¿Quién me va a hablar? ¿Estefanía o...? Profesora, No, perdón, profe, es que Luis, va pero Luis. todavía no se conecta. No nos habíamos dado cuenta que todavía no estaba todo el equipo. Oh. Entonces, Marco, ¿quién va después de sus compañeros? ¿Quién es el equipo número 5? Nosotros, Sandy, profa. sí, ¿qué pasó, Estefan? Si quiere que siga el que va después de Luis y ya después cuando llegue Luis que diga su parte. Está bien, sí, me parece. Lo que ya si no llega, bueno, ya entre ustedes y yo vemos que cómo se resuelve esto, ¿ok? Muy bien. Ok, las levaduras son hongos microscópicos que son importantes porque tienen la capacidad de realizar descomposición mediante fermentación de diversos cuerpos orgánicos, principalmente los azúcares o hidratos de carbono. Las levaduras necesarias para su reproducción puede ser sexual o asexual y con una temperatura mínima de 25 a 30 grados centígrados y una máxima de 35 a 47, además de un pH ácido, un ácido de 4 a 4.5. La fermentación es el proceso que este tipo de hongos lleva a cabo para obtener energía. Encontramos dos tipos, la fermentación alcohólica y la láctica. La alcohólica se trata de un proceso anaeróbico que convierte los carbohidratos glúcidos en alcohol y la fermentación láctica es llevada a cabo por organismos protozoos que produce la descomposición de la glucosa y reproducción del piruvato. Ah, hay cuatro tipos de levadura. La levadura prensada es la que conocemos como levadura fresca. Se conserva en frío, en bloques, si son bloques de pasta, se debe diluir en agua antes de usarla y está compuesta por bacterias de tipo Saccharomyces cerevisiae. La levadura natural es llamada masa madre y utilizada en la elaboración de pan artesanal. La levadura seca, que es semejante a la prensada, pero en presentaciones selladas al vacío, deshidratadas y granuladas. Y por último, la levadura química, que son sustancias químicas como bicarbonato de sodio y polvo para hornear. Y estos son algunos ejemplos de levaduras. Generalidades de los mohos. Los mohos son microorganismos pertenecientes al reino fungi que viven en la materia animal o vegetal, ayudan en la descomposición de la materia muerta y a reciclar los nutrientes del medio ambiente. La reproducción. Los mohos producen esporas. Dichas esporas actúan como semillas. Estas se pueden propagar a través del aire, el agua o a través de los insectos. Al ver algún alimento con signos de moho, lo más recomendable es tirarlo inmediatamente para evitar su propagación. ¿Por qué crecen los hongos?
Los mohos crecen y se multiplican en condiciones adecuadas. Esto, como ya se había visto anteriormente, debido al chato, la comida, humedad, temperatura, acidez, el tiempo y el oxígeno. ¿Qué hacer con un alimento contaminado? Como ya les dije anteriormente, lo recomendable sería desecharlo, pero pues igual podría ahora sí depender, que no todos los mohos son peligrosos, algunos dan ciertas características a los alimentos, algunos simplemente serían como producen reacciones alérgicas, en cuanto a otros podrían llegar a producir toxinas. ¿El moho puede afectar la salud de mi familia? Esto depende de varios factores. En primera, el tipo de moho que sea, si produce toxinas o si solamente trae reacciones alérgicas, la cantidad en que se consuma, y también podría depender según del sistema inmunológico de cada quien. Por ejemplo, hay personas que tienen un sistema respiratorio muy débil o todo su sistema inmunológico es hereditario y débil. El control y prevención. Para evitar los hongos hay que tener en cuenta la limpieza, la temperatura, humedad y obviamente no comprar en exceso. En cuanto a la limpieza, eso también es de nuestros utensilios de cocina. Por ejemplo, hay que tener cuidado con utilizar los cuchillos de madera, tablas para picar de madera, que estos pueden llegar a almacenar ciertos tipos de moho. Bueno, ahora van los hongos peligrosos. Bueno, algunos hongos pueden causar reacciones alérgicas, como ya se había dicho, y problemas respiratorios. Y otros hongos, en condiciones más adecuadas, producen micotoxinas. A diferencia de las bacterias que son unicelulares, los hongos están compuestos de muchas células y a veces pueden verse a simple vista. Las esporas le dan color al hongo cuando éste se expone al aire. Las esporas dispersan el hongo de un lugar a otro, como también ya se había dicho. Esos son algunos hongos más comunes que se presentan en la comida. Ellos se presentan más en los cultivos en el verano, cuando se presentan más en mayor calor y la humedad de la tierra o de las mismas plantas no puede ser evaporada por el calor. Así que los granjeros deben de tener mucho cuidado con ellas, porque, por ejemplo, si se presentan en las hojas, como es la primera, nada más tienen que usar repelentes o fungicidas foliares, pero si se presentan en las raíces o en los tallos, definitivamente deben de erradicar cualquier planta. Bueno, y ahora algunos hongos son peligrosos. Pues sí, algunos hongos son peligrosos y causan reacciones alérgicas, como antes se había dicho, producen micotoxinas y esas a veces producen sustancias venenosas que pueden enfermar a las personas. Ahora, ¿qué son las micotoxinas? Las micotoxinas son sustancias venenosas producidas por algunos hongos que se encuentran mayormente en la siembra de granos y en nueces, pero también pueden ser encontradas en el apio, jugo de uvas, manzana y otras frutas y vegetales. Se estima que el 25% de las cosechas a nivel mundial son afectadas por las micotoxinas, de las cuales las aflatoxinas son las más notorias. Las aflatoxinas producen una enfermedad, bueno, el envenenamiento por esto produce, produce algo en el hígado, es como desangrado o hemorragia en el hígado, y produce como un tipo de cáncer en el hígado. Y la aflatoxina es un veneno que causa cáncer producido por ciertos hongos dentro o encima de los alimentos y de los alimentos para animales, especialmente en la siembra de maíz y maní.
Las aflatoxinas han estado asociadas con varias enfermedades como aflatoxicosis en el ganado, en animales domésticos y en el humano a través de todo el mundo. La aflatoxicosis es esa que produce como hemorragias en el hígado. Los hongos buenos son beneficiosos en el aspecto de que sobreviven en muchos tipos diferentes de materiales. Se dice que los hongos y mohos destruyen la basura y contribuyen a la descomposición de materiales. Sin ellos habría montones de basura por todas partes. Los mohos buenos se usan sobre todo en alimentos, por ejemplo el queso azul, roquefort, gorgonzola, entre otros, haciendo que tengan un sabor característico. Estos quesos pueden ser fuertes y salados. Se utiliza también, como ya se mencionó antes, en alimentos fermentados como la cerveza, el pan o el vino. Los hongos con estas aplicaciones se cultivan y se controlan con cuidados especiales. Algunos quesos son inyectados con esporas, otros envejecen en temperatura controlada, como por ejemplo en cuevas. Los hongos que crecen por naturaleza en los alimentos pueden ser peligrosos y contener micotoxinas que pudieran ser cancerígenas. Bueno, uno de los factores en el cual fue desarrollada la penicilina fue que estaba basada de los mohos. Entonces, antiguamente fue un descubrimiento que se hizo basado en el moho del pan o de alguna fruta que se fue experimentando para ver cuál de estas el derivado que pudo dar este antibiótico. Y como ya lo había mencionado Fanny, los hongos pueden ayudar a ser utilizados para el plástico o algunas otras industrias y lo deshagan, pues, para que ayude a todo eso. Y ya eso es todo, profesora, pero pues no. Me estuve intentando comunicar con Luis, pero pues no me contesta, entonces no sé qué proceda. Si quieres, muéstrame la diapositiva que le tocaba a Luis para que podamos comentarlo. Se me hace muy raro que no se haya conectado, siempre es muy, muy, muy responsable. Él tenía que empezar a hablar sobre el desarrollo del microorganismo. Ok, ¿cuántas le tocaba? ¿Me pasa la otra, Marco? O no sé quién está, Estefan. Yo creo que lo que quería él dar es justamente la parte de la introducción. O sea, regresa a la primera, mija, por favor. Pues sí, en sí nada más es como una, bueno, es la introducción al inicio de los microorganismos, y no, empieza a explicar pues todo el inicio para darle siguiente a los mos y tipos. Sí. ¿Saben qué, chicos? Yo no sé, ¿ustedes inventaron el título o encontraron? Porque está muy genial y me gustó mucho esa parte de la escala oscura de los microorganismos y la parte de cómo los hongos, específicamente, a diferencia de, bueno, también hay muchas bacterias muy saludables, ¿no? Pero como que los hongos se ven muy marcados, o son muy buenos o son muy malos, ¿no? Al final de cuentas. Y no sé si eso lo sacaron ustedes o lo puso Luis, lo encontró así. La parte, bueno, la introducción, cómo podemos tener hongos, que ya también decía Misael. Sí, Misael, ¿verdad? ¿Él es el que estás aquí? Misael, si estás en el equipo de ellos, muéveme, Estefany, para que vea quién es, si es Misael o es... Sí, profe, así está.
Ok, yo creo que decía Misael, bueno, o sea, tengo un panque de mos, pues no me lo voy a comer, ¿no? Pero sin embargo, también ya lo decía Dara, pero ¿qué pasa si esto se incorpora, por ejemplo, la penicilina o la parte el nombre de la masa madre que ahí entran las levaduras? Entonces, bueno, en realidad los hongos son nuestros grandes aliados para muchas cuestiones tecnológicas, pero también son malos para muchos procesos. Entonces, bueno, como nosotros estamos en clase de conservación de alimentos, bueno, tenemos que ver las dos vertientes, ¿no? Aquellos hongos que nos van a servir, por ejemplo, en un proceso de fermentación de vino, que también lo mencionaba Dara, sobre esa parte de los procesos de fermentación, pero también tener cuidado que no vaya a haber una descomposición y que el alimento, en lugar de tener una buena conservación, se descomponga. Muy bien, chicos, la verdad me gustó su presentación. Muy, 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 muy bien. Excelente. Digo, no sé qué le pasaría a Luis. Ojalá te puedas comunicar con el Marco y me avisas si está bien. O Katia y... Sí, profesora, yo sí. Sigo intentando comunicarme con él y ya le aviso cualquier cosa. De todas formas, pues la verdad es que sí, pues sí nos ayudó con las diapositivas y la información, entonces pues sí estuvo trabajando, entonces pues sí, yo... Sí, aparte lo conozco, no es de los que dejen las cosas a la isla, o sea, sí participa, sí trabaja. Sí. Pues muy bien, gracias Marco. A ustedes. Pues vamos con ustedes, Sandy y compañía. Sí, profa, gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, no sé. Okay, déjame yo cierro mi micrófono. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a exponer sobre los parásitos. Primero hay que definir qué son los parásitos. Los parásitos son organismos que se nutren de los nutrientes y la protección que le dan sus huéspedes, es decir, el cuerpo donde se encuentran. Muchos de los parásitos son responsables de causar diferentes infecciones que son y los parásitos son transmitidos de animales a humanos, de humano a humano o de humano a animales. Y estos organismos viven y se reproducen dentro de los tejidos y los órganos de los humanos infectados y frecuentemente son excretados en las heces. Generalmente son transmitidos al tomar agua sin hervir o comer hortalizas mal lavadas, al comer alimentos expuestos a las moscas, ya que las moscas van y se paran en las heces, entonces los parásitos quedan pegados en sus patas. Y a la hora de que las moscas se paren sobre sus alimentos, pues depositan los parásitos. También se pueden transmitir cuando caminamos descalzos, debido a que en la tierra puede estar contaminada por esos animales que pues, tengan estos parásitos. Y los parásitos se introducen a través de los poros de las plantas de los pies, al comer con las manos sin lavar, al comer carne cruda o mal cocida, transfusional, es decir, en el... Cuando alguien, digamos, dona sangre y tiene parásitos, se los puede pasar al que recibe la sangre y transplacentaria, debido a que pues la mamá y el bebé están conectados y como sabemos, la mamá le da de comer a su bebé. Y aquí está como el ciclo general de los parásitos. Y vemos que alguien come carne o lo que sea que esté
infestada de parásitos, se van a su intestino y ahí se desarrollan, pues, bien y producen huevos. Si alguien, digamos, como que defeca en, hacia el aire libre, pues los huevecillos de los parásitos son expulsados en las heces, el animal del que estén hechos los parásitos, pues consume esos y los huevecillos se quedan en su, pues, en su carne y de ahí se va a los taquitos y de ahí pues ya se lo comen. Y pues los huevos pueden viajar a través de todo el cuerpo y depositarse donde, como donde se reproducen. ¿Cómo varían? Existen tres tipos de parásitos y los primeros son los protozoos, que son organismos unicelulares microscópicos que pueden ser de vida libre, o sea, pueden vivir fuera de un huésped o de naturaleza parasitaria y son capaces de multiplicarse en los seres humanos, lo que contribuye a su supervivencia y permite que desarrollen infecciones graves a partir de solo un parásito, digámoslo así. Y viven, los que viven generalmente en el intestino humano, puede ocurrir su transmisión vía fecal oral, y los que viven de, en la sangre o tejidos humanos, se transmiten a otros seres humanos mediante un artrópodo vector, es decir, mosquitos, chinches y todas esas cosas. Estos se clasifican según su movimiento. Y encontramos los sacodinos o amebas, que tienen, digamos, que dedos, que están formados por citoplasma y la membrana plasmática que hace que se muevan hacia enfrente. Los mastigóforos o flagelados, que tienen uno o más flagelos, es decir, como colitas, que ayudan a su desplazamiento. Y los foros o cilados, que tienen varios hilos, es decir, filamentos delgados y muchos, que hacen pues, que el parásito se desplace y los esposaros, que cuando llegan a su vida adulta dejan de moverse. Los otros son los helmintos. Los helmintos son organismos grandes multicelulares que ya en su forma madura se observan a simple vista. Y al igual que los protozoos, tienen vida libre, es decir, pueden vivir pues fuera del humano o de una naturaleza parasitaria. Y estos, cuando llegan a su vida adulta, ya no pueden multiplicarse dentro de los seres humanos. Y estos se clasifican en gusanos planos, platelmintos, gusanos de cabeza espinosa, que se encuentran generalmente en el tracto gastrointestinal, y los gusanos cilíndricos, que cuando son maduros están en el tracto gastrointestinal, en el sistema linfático y en tejidos cutáneos. Pero mientras son larvas, encuentran en los tejidos corporales. Y tenemos los ectoparásitos, que no son transmitidos por los alimentos, pero siguen entrando en la clasificación de los parásitos. Y estos se refieren a los piojos, pulgas y ácaros, que se adhieren a la piel, escarban en ella y permanecen ahí durante periodos relativamente largos, es decir, meses y años. Y también son causantes de importantes enfermedades, pero son más importantes como vectores o transmisores. Y ya que transmiten enfermedades mortales, pues eso es lo que hace que sean malos. Y ya. Hola amigos, espero que me escuchen bien. Yo les voy a hablar de giardia duodenalis. La infección por giardia es causada por un parásito microscópico que se encuentra en todo el mundo, principalmente en zonas con higiene deficiente y con agua contaminada. Este puede transmitirse desde arroyos, piscinas y alimentos, de persona a persona, y afecta principalmente al sistema intestinal. Sus síntomas son diarrea líquida y con mal olor, fatiga o malestar, cólicos abdominales o inflamación, gases o flatulencias y náuseas. Estos síntomas pueden durar desde 2 semanas hasta 6 meses y también pueden detenerse un limitado tiempo y regresar en alguno otro. Los parásitos de giardia viven en los intestinos de las personas y animales. Estos quedan alojados en quistes que también les permiten sobrevivir fuera de los intestinos. Infecciones causadas cuando consumes accidentalmente agua contaminada o cuando consumes alimentos en el cual el manipulador no tuvo un
un buen lavado de manos o un buen manejo con los alimentos. También con el contacto con contacto directo con heces. Y es todo. La profilaxis suele ser muy eficaz y consiste en extremar las condiciones higiénicas sanitarias, especialmente con los niños. Básicamente es lo que estamos aplicando en estos momentos, de tener una buena higiene, lavarse las manos, ¿cómo se llama? Evitar el contacto de las manos contaminadas con la comida. La farmacoterapia usual se clasifica en los siguientes grupos: nitroimidazoles, nacrina, benzimidazoles, paromomicina, sulfato y bacitracina. Criptosporidium parvum frecuentemente se encuentra en los animales vacunos y ovinos, y el ciclo del Criptosporidium parvum se completa en el tracto gastrointestinal del hospedador. Este ciclo pasa por varias fases de reproducción sexual y asexual, que forman gametos y después de fertilizarlos generan cigotos y estos oquistes. Existen dos tipos de oquistes, que es la de pared gruesa, que la mayoría se libera cuando pues vas al baño, y los que tienen pared fina, que vuelven a invadir las células del intestino y provocan una infección crónica y persistente. Una vez que, digamos, este parásito es eliminado del cuerpo, tienen una supervivencia de 18 meses en condiciones húmedas y frías. La enfermedad que te provoca este parásito se llama criptosporidiosis y sus síntomas son deshidratación, pérdida de peso, cólicos o dolor estomacal, fiebre, náuseas, vómitos y diarrea acuosa. La forma de transmisión pues es de persona a persona o animal a persona y al beber agua contaminada o nadar en ella, ya que este parásito se puede encontrar en ríos también. Y la principal fuente de transmisión del organismo proviene de personas infectadas que tienen diarrea, es decir, que una persona entra al baño después de que ella haya entrado o que ella toque los alimentos de otra persona. Y personas con hábitos de higiene pobres y los pañales de los niños que tengan esos parásitos. Bien, ahora vamos a continuar con Toxoplasma gondii, el cual es un parásito microscópico unicelular y la enfermedad que se adquiere con ello es la toxoplasmosis. Es transmitido por miembros de la familia de los gatos. El gato es el huésped definitivo. La etapa infecciosa o quistes se desarrolla en los intestinos de los gatos. Estos son liberados al ambiente en las heces fecales de los mismos. Los osquistes inmaduros tienen que madurar dependiendo del clima. En climas cálidos se demoran de 3 a 5 días y en climas fríos aproximadamente de 14 a 21 días. Y es en este momento cuando pueden contaminar a animales y a humanos. Los síntomas. Pueden desarrollarse síntomas parecidos a los de la influenza, como glándulas inflamadas o dolores musculares. Personas con el sistema inmune debilitado, como con VIH-SIDA. Individuos tomando quimioterapia e infantes pueden desarrollar toxoplasmosis severa. La toxoplasmosis severa puede resultar un severo daño a los ojos y el cerebro. Formas de transmisión. Al consumir alimentos como carnes crudas o al tomar agua no tratada de ríos o estanques, al igual que consumir verduras o frutas que no estén bien lavadas, que puedan contener el parásito. También existe por vía fecal oral, a tocar su boca después de plantar en el jardín, manejar gatos, limpiar la caja de la arena de los mismos o cualquier cosa que haya estado en contacto con heces fecales de los gatos.
y por último, de madre a feto. Es decir, si una mujer embarazada llega a ser afectada por el parásito, uno de los principales afectados va a ser el feto, porque puede ocurrir un aborto espontáneo. Y bueno, como dato curioso, puedo agregar que una vez dada la enfermedad, deja inmunidad permanente. Sandy, espérame tantito. Yasmín, cierra tu micrófono, mija. ¿O vas a hablar? Yasmín, cierra tu micrófono. Gracias. Listo, gracias, Sandy. Ahora hablaremos de la Trichinella spiralis. Es una especie de nematoda de la clase Adenofera que produce una enfermedad conocida como triquinelosis, triquinosis o triquineasis. Este es un gusano intestinal redondo cuyas larvas pueden migrar del sistema digestivo y formar quistes en varios músculos del cuerpo. Bueno, los síntomas de este parásito se dividen por dos categorías. Cuando uno llega a tener el parásito de primera instancia, empieza a sentir náuseas, diarrea, vómito, fiebre y dolor abdominal. Y por segundo, empieza a sentir dolor de cabeza, hinchazón de ojos, dolor en las coyunturas, dolor muscular y bueno, no puedo leer lo último porque escozor en la piel. La forma de transmisión, las personas pueden contraer triquinosis al consumir carnes crudas o no bien cocidas, como la carne de cerdo, la de jabalí salvaje y oso. En la imagen que tenemos ahí está la clasificación tanto de el ciclo de animales domésticos y el ciclo de animales salvajes. En el ciclo de animales domésticos, pues se encuentra lo que es el cerdito y las ratas. Y en el ciclo del salvaje está pues lo que son los osos, tanto como polar y el grizzly, y me parece que es un rinoceronte. Y ya. Bien, Luis. Buenas tardes, les voy a hablar de la entamoeba histolítica. Bueno, este es un parásito perteneciente a los protozoos, y su ciclo comprende dos estadios: la forma invasiva vegetativa ambeoide, que son los trofozoitos, y estos pueden invadir órganos y a veces los genitales, y la forma de resistencia e infectante, que son los quistes, y estos se pueden excretar. Sus síntomas pueden aparecer de 7 a 28 días y pueden causar hasta diarrea crónica, así como náuseas, vómito, fiebre, dolor abdominal, dolor rectal durante la evacuación y exceso de flatulencia. Ok, su transmisión es como la casi todas de los parásitos, y como ya los mencionó Has, te puedes contagiar como por tomar agua no potable, una importante es por tener sexo anal sin condón, por andar descalzo, cuando las moscas van y tocan las heces fecales y luego van a la comida, y la última es por ser portadores asintomáticos. Después tenemos Diphyllobotrium latum, que es la tenia de los peces.
El del átum es el parásito más grande que infecta al ser humano, cuya medida puede ser de hasta 10 metros de longitud. Este parásito se instala en el intestino delgado de mamíferos con hábitos piscívoros, que pueden ser, además del ser humano, pueden ser perros y gatos domésticos, cerdos y focas y osos polares. Los humanos resultan infectados cuando comen pescado de agua dulce, crudo o mal cocido, que contenga quiste de la tenia de los peces. Los parásitos adultos producen la enfermedad conocida como difilobotriasis o botriocefalosis en sus huéspedes definitivos. Los síntomas, mayormente es asintomático, pero puede provocar diarrea, dolor abdominal, fatiga, y cuando el parásito ya es demasiado grande, puede causar una deficiencia de vitamina B12, porque absorbe mucho esa vitamina, causando una anemia megaloblástica. Bueno, el ciclo de vida comienza con los huevos sin embrionar que se excretan en las heces, ya sea del ser humano o del animal huésped. Los huevos embrionados en el agua crecen y se forma un coracidio que eclosiona de los huevos, que son ingeridos por los crustáceos, que son los huéspedes intermedios. La larva, entonces, se incorpora en la cavidad corporal de los crustáceos. Estos crustáceos son ingeridos por peces de tamaño pequeño y la larva se libera en el crustáceo y se desarrollan nuevas larvas. Los peces de mayor tamaño, que son los peces depredadores, se alimentan de los peces pequeños y pues nosotros como humanos, si ingerimos este tipo de pescado crudo o mal cocido, nos infectamos del parásito y se repite de nuevo el ciclo. Las zonas geográficas en donde más hay incidencia de estos casos son los países nórdicos como Islandia y Finlandia, el norte de Rusia y Norteamérica, refiriéndonos a Alaska y Canadá. La profilaxis. Bueno, tenemos varias recomendaciones que nos ayudan en la prevención de este parásito. La primera recomendación es la cocción adecuada del pescado de agua dulce, de que tenga una temperatura interna mayor o igual a 63 grados centígrados, que vendría siendo 145 grados Fahrenheit, o congelar por lo menos 24 horas a menos 18 grados centígrados si el pescado no se va a consumir fresco. Y pues otra sería el tratamiento adecuado de los individuos infectados, desparasitar periódicamente a los huéspedes, que serían perros y gatos, y evitar en países en los que la parasitosis es endémica la pesca veraniega, ya que en estas fechas es cuando se da la máxima infección de los peces. Y el tratamiento incluye medicamentos como el praziquantel en una toma oral de una sola dosis, o la niclosamida en 4 dosis de 500 miligramos cada una. Y pues en caso de que el parásito haya provocado anemia, se necesita una reposición de la vitamina B12. Pues muy bien, niños. Yo sé que esta parte luego se les dificultan los nombres y todo eso, pero bastante bien. Sí, muy, muy, muy bien. Bueno, chicos, pues nos falta un último equipo, pero ya son 4:49, que son 4:50. Entonces, el último equipo, que es el equipo de Apolo, de Pau, de Eric, creo que Gabriel, Cristian, también estás ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estaríamos viendo esa presentación, la siguiente clase, el día jueves. Y bueno, pues muchas gracias, chicos, por su esfuerzo de verdad, y desde el inicio, desde el equipo de Dani, que empezó, muchas gracias también porque tuvieron que incluso agregar algo más, y la verdad, muy bien, les agradezco mucho su trabajo, y nos estamos conectando el próximo día,
Nos estamos conectando el próximo jueves. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Y ya, y nos vemos el jueves. Gracias, José Carlos. Cuídense. Me da gusto saludarlos por lo menos por acá. Pórtense bien. Bye, chicos. Cuídense. Buenas tardes.